Les contábamos que en Misiones Lotoki estaba autorizado para seguir operando. Sí, ¿y qué pasó? Y bueno, finalmente, por suerte, ¿no? Esta decisión o este escrito que faltaba para que fuera inhabilitado también en Misiones Aníbal Lotoki para ejercer la medicina llegó. Llegó y es una decisión muy importante porque esto significa que el doctor Aníbal Lotoki no va a poder trabajar en todo el país, en ninguna provincia, tampoco en la capital federal, no puede ejercer como médico, no puede hacer cirugías, no puede tener una clínica, un consultorio o un lugar donde preste servicio, ya sea a nivel de estética o cosmetología, y deberá esperar, a partir de ahora, la decisión de la Cámara de Casación, que tiene en sus manos algo muy importante, porque ya hay un tribunal que lo condenó a 4 años de prisión y lo inhabilitó por 5 años. Esa sentencia todavía no está firme, claro. Es una sentencia por lesiones agravadas, que tiene que ver con las actrices que lo fueron denunciando, pero que no tiene que ver con la muerte de Silvina Luna, tampoco con la de Mariano Caprarola y tampoco con la de Zárate. Así que eso se debe abrir en realidad una nueva causa judicial que no tiene que ver con la que está condenado a 4 años. Recordemos que cuando lo condenen a 4 años y la sentencia quede firme, sí, lo toque y va a prisión. Esperaremos. Sí.